Chapter, texts 21 and 22, and on the board is 22, so I'll just read 21 first. Atha vidyaya taksargam dashaputra pachagire Bhagavat Chakti Yuktasya Loka Santana Hetavaha. Brahma, who was empowered by the Supreme Personality of Godhead, thought of generating living entities and begot 10 sons for the extension of the generation, of the generations. Brahma, dotado de poder por la Suprema Personalidad de Dios, pensó en generar entidades vivientes y engendró 10 hijos, para que las generaciones se extendiesen. Text 22. Marichira triangiraso. Marichira triangiraso. Pulastya pulaha kratu. Pulastya pulaha kratu. Brigur vasishto dakshascha. Brigur vasishto dakshascha. Dashamastatra narada. Dashamastatra narada. Marichira triangirasau. Marichira triangirasau. Pulastya pulaha kratu. Pulastya pulaha kratu.
Brigur Vasishto Dakshascha. Brigur Vasishto Dakshascha. Dashamastatra Narada. Dashamastatra Narada. Marichiratriangirasa. Pulasya Pulaha Kratu. Brigur Vasishto Dakshascha. Dashamastatra Narada. Marichiratriangirasa. Pulasya Pulaha Kratu. Brigur Vasishto Dakshascha. Dasamastatra Narada. Marichir Atri Angirasau. Marichir Atri Angirasau. Pulastya Pulaha Kratu. Pulastya Pulaha Kratu. Brigur Vasishto Dakshascha. Brigur Vasishto Dakshascha. Dasamastatra Narada. Dasamastatra Narada. Ladies. Marichiratriangirasau. Pulastya Pulaha Kratu. Brigur Vasishto Dakshascha. Dasamastatra Narada. Una más. Marichiratriangirasau. Pulasya Pulaha Kratu. Brigur Vasishto Dakshascha. Dasamastatra Narada. Marichi. Marichi. Atri. Atri. Angirasau. Angirasau. Pulastyaha. Pulastyaha. Pulaha. Pulaha. Kratuhu. Kratuhu. Brigu. Brigu. Vasishto. Vasishto. Dakshaha. Dakshaha. Nombres de los hijos de Brahma. Nombres de los hijos de Brahma. Cha. Cha. Y. Y. Dashamaha. Dashamaha. El décimo. El décimo. Tatra. Tatra. Allí. Allí. Narada. 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 Translation. Marichi Atri Angira, Pulastya Pulaha Kratu, Brigo Vasishta Daksha and the tenth son Narad were thus born. Traducción. De este modo nacieron Marichi, Atri, Angira, Pulastya, Pulaha, Kratu, Brigu, Vasista, Daksha y el décimo hijo, Narada. Significado. El propósito que hay detrás del proceso de creación, mantenimiento y disolución de la manifestación cósmica consiste en dar a las almas condicionadas una oportunidad de ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Brahma creó a Rudra para que le ayudase en su esfuerzo creativo, pero desde el mismo principio Rudra comenzó a devorar toda la creación y fue así necesario detener sus devastadoras actividades. Así pues, Brahma creó otro grupo de hijos obedientes que estaban muy a favor de las actividades fruitivas mundanas. Él, sin embargo, sabía muy bien que sin servicio devocional al Señor es prácticamente imposible que las almas condicionadas puedan recibir beneficio alguno, y en consecuencia creó por último a su adorable hijo Narada, el maestro espiritual supremo de todos los trascendentalistas. Sin servicio devocional al Señor no se puede progresar en ninguna esfera de actividad, aunque el sendero del servicio devocional siempre es independiente de todo lo material. Únicamente el servicio amoroso trascendental al Señor puede proporcionar el logro de la verdadera meta de la vida, y de esta manera el servicio que Shriman Narada Muni ofrece es el más elevado de entre todos los hijos de Brahma. Om Agyanati Varandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Dena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanyamano Vishram Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Sri Gaura Bhakta Dharmida
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sri Guru Dinatarnam, Paramananda Madhavam, Sri Chaitanya Ishwaram, Panchakalpatarubhyascha, Kripasyadevacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Hare Krishna. Hare Krishna. So the blessings, Maharaj, all the Vaishnavas. Así que pido las bendiciones de Maharaj a todos los Vaishnavas y Vaishnavis. So this is a very interesting part of the Bhagavatam. Esta es una parte muy interesante del Bhagavatam. The beginning of the creation of Lord Brahma. Es el principio de la creación del Señor Brahma. And you can see that whenever something new starts to be built. Y pueden darse cuenta que siempre que algo nuevo comienza a construirse, a lot of things can go wrong. Muchas cosas pueden salir mal. I was just seeing how, you know, you're saying, okay, there's water leakage over here, there's a problem over there, there's a problem over there, you know. Estaba viendo al Prabhu que veía que había una gotera aquí, hay un problema allá, hay otro problema allá. And then you have somebody who is like, yeah, 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 I want to do a lot of things, I want to do a lot of things, like Rudra, you know, he gets really excited. But then he starts destroying everything. Y luego puede llegar alguien así como Rudra que dice, sí, 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 vamos a hacer un montón de cosas, vamos a hacer un montón de cosas, pero al final termina rompiéndolo todo. And so Brahma says, no, cool down, like, cálmate, be peaceful, go meditate, just be. Entonces Brahma dice, no, cálmate, relájate, ve a meditar. And the very beautiful verse, just a few verses ago, that without penance, without austerity, there is no real useful creation. Y había un verso muy hermoso, pocos versos antes, que decía que sin austeridad y sin penitencia, no había nada significativo. Sometimes we think that the mode of passion can get things done. A veces pensamos que mediante la modalidad de la pasión las cosas pues se hacen. Have you noticed? ¿Se han dado cuenta de eso? We think, yes, I will do. A veces pensamos, sí, voy a hacer. But then, oftentimes, nothing happens. Pero muchas veces resulta que nada se hace. What does passion mean? ¿Qué significa pasión? La pasión de Cristo. ¿Qué es la pasión de Cristo? Es la pasión. What is the passion of Christ? Ah, la pasión de Cristo. ¿Qué es la pasión de Cristo? Any good Christians here? ¿Algún buen cristiano por aquí? No, todos devotos. ¿Qué es la pasión de Cristo? He sacrifices. Yeah, but what is the passion of Christ? Pero sí, ¿cuál es la pasión entonces? Like go with the cross, like walking. This is coming up, you know, in your first communion exam. Eso debe venir en el examen de la primera comunión. Maharaj, the passion of Christ is the suffering of Christ. La pasión de Cristo es el sufrimiento de Cristo. Yes, he is taking the suffering, the pain of all the others, and he agrees to suffer on their behalf. Entonces, él estuvo de acuerdo en sufrir por los demás. Él tuvo el sufrimiento de los otros. Passion in German is Leidenschaft, and Leidenschaft is what creates suffering. Okay, la palabra en alemán de pasión es Leidenschaft, y que significa aquello que crea sufrimiento. So passion creates suffering. Así que la pasión crea sufrimiento. So just being passionate and doing a lot of things can also create a lot of suffering. Así que cuando somos apasionados y creamos muchas cosas, también podemos crear mucho sufrimiento. So Rudra was born because the Kumaras did not want to get involved and did not want to get entangled in creating progeny. Así que Rudra nació porque los cuatro Kumaras no querían estar involucrados en crear progenie. So we already dealt with that. So now, here in today's verse,
Brahma is creating ten very powerful sons. Okay, entonces ya pasamos por eso en los versos anteriores, y en el verso de hoy Brahma está creando 10 hijos. And they are direct sons of Lord Brahma, so they are very uniquely talented. Y son 10 hijos directos del señor Brahma, así que tienen talentos únicos. And they're interested in fulfilling the desires of their father. Y estaban muy interesados en satisfacer los deseos de su padre. And that is in creating good progeny and in filling the universe with living entities. Y eso era en crear una buena progenie y en llenar el universo con entidades vivientes. And the tenth is Narad Muni. El décimo es Narada Muni. Because Brahma knew that without making the process of bhakti available, it's all not really meaningful. It's all not really perfect. Porque Brahma sabía que sin poner el proceso de servicio devocional accesible, nada tendría ningún significado. So, you know, Svayambhur Naradakshambhu Kumara Kapilo Manu Pralada Janaka Bhishmo Balirva Yasakirvayam. Narad Muni, he is the incarnation of devotional service. He's born from the heart of Lord Brahma. Así que Narada Muni es la encarnación del servicio devocional y él nace del corazón del señor Brahma. He's the main protagonist of the Bhagavatam. Y es el protagonista principal del Srimad Bhagavatam. He appears in every canto. Aparece en cada uno de los cantos. And whenever someone is ready to hear spiritual knowledge, Narad Muni is right there. Siempre que alguien está verdaderamente dispuesto a escuchar sobre el servicio emocional, Narada Muni está justo ahí. And he delivered Prahlad, Dhruva, Prachinabari, the Prachetas, the Hariashvas, the Shavalashvas. Y él liberó a Prahlad, a Dhruva, las Prachetas. Y he tried to liberate Daksha also. Incluso intentó liberar a Daksha. But Daksha was not so eager to be liberated. Pero Daksha no estaba muy interesado en ser liberado. He thought, you know, you're okay, but not for me. Así como, sí, lo que tú dices está bien, pero no para mí. So there is this little bit of free will, this little bit of freedom of the living entity to choose. Así que existe esta pequeña cantidad de libre albedrío para que de la entidad viviente para que pueda escoger. Yet somehow the devotees go out of their way to extend themselves beyond the call of duty to connect the living entity with Krishna. Aún así, los devotos están dispuestos a salir un poco de su nivel, de su rango de deber, para poder conectar a las demás entidades vivientes con Krishna. Now, of course, the materially attached living entities, they will say, no, don't interfere, don't push your luck. Obviamente, las entidades vivientes apegadas dicen, no, por favor, no interfieras. Let everybody do what they want to do. Deja que todos hagan lo que quieran hacer. But we know that that's not a very good policy. Pero sabemos que esa no es una política muy buena. There has to be a clear plan of how to evolve. Así que tiene que existir un plan claro de cómo evolucionar. Tamasima Jyotir Gama. Come out of the darkness, come to the light. Sal de la oscuridad y ve hacia la luz. In the mature world, everything goes back into tamaguna. En el mundo material todo tiende a ir hacia tamaguna. So the devotees, their meditation is how can we bring light into this universe? How can we spread the light of the Bhagavatam? Así que la meditación de los devotos es cómo podemos traer luz a este mundo, cómo podemos expandir la luz del Bhagavatam. That's why when Vyasadeva was writing a lot of nice books, and he was not feeling happy. Esa es la razón por la cual Vyasadeva, cuando estaba escribiendo tantos libros y no se sentía feliz. His guru Narad Muni said, "Well, are you happy just speaking about
the body and how to be successful in this world. Entonces su guru Narada Muni le dijo, ¿estás feliz? Simplemente explicándole a las personas cómo buscar la felicidad en este mundo mediante el éxito y mediante el desarrollo de la satisfacción de los sentidos. So sometimes we do everything right and nothing works. A veces hacemos todo en modo correcto, pero nada funciona. Is it still working? Bueno, no, this is also not working. This has been the theme of my tour, you know, since Paraguay. Everything has been not working. Que desde Paraguay esto ha sido natural para él, nada ha funcionado. Arriba. Okay. So, and sometimes everything goes wrong, but everything is fine. Algunas veces todo va mal, pero sin embargo está bien. Have you noticed? ¿Se han dado cuenta de eso? So that is the mystery of Krishna consciousness. Así que ese es el misterio de la conciencia de Krishna. So Krishna is Bhava Grahi Janardhan. He extracts the essence, and that is our love. Así que Krishna es Bhava Grahi Janardhan, que extrae la esencia, y eso significa nuestro amor. Once Krishna came to Vidura's home. Una vez Krishna fue al hogar de Vidura. And Vidura was absent. Vidura was absent. Ah, y Vidura no estaba. But his wife was there. Pero su esposa sí. So she opened the door. Krishna was standing there. Y entonces abre la puerta y es Krishna quien está ahí. So she wanted to offer Krishna something. Y así que ella quería ofrecerle a Krishna algo. But she was so emotional that she peeled the banana and she threw away the banana and she gave Krishna the peel. Krishna ate the peel. And it was satisfying. Prabhupada explained it differently. Huh? Prabhupada explained it differently. Yeah. Prabhupada said that Vidura gave Krishna the peel. Okay. Thank you. There's always different versions of the same story. That's Prabhupada's version. Yeah. Entonces decía la esposa de Vidura abrió la puerta, vio a Krishna y Prabhupada se puso muy solucionado. Prabhupada dice Vidura. Ajá, sí, sí. Lo voy a decir todo, pero no puedo hablar por un instante. Ok, entonces. That's where all the controversy starts, you know. Ok, so, entonces al principio. Cuando la esposa de Vidura vio a Krishna, le ofreció, estaba tan emocional que le dio las cáscaras de plátano y tiró los plátanos y Krishna comió las cáscaras. Y Maharaj dice que Prabhupada explica eso de una versión diferente, que es con la versión en que Vidura es y no la esposa el que le da la cáscara y no la banana. Hay a veces diferentes versiones del mismo punto, dice Prabhupada. Now Krishna is not hungry for bananas or banana peels, but he is eager for the love of his devotee. Así que Krishna no está ansioso por las bananas o por los plátanos o por las cáscaras de plátano, pero está ansioso por el amor de sus devotos. When Krishna left this world, he remembered Vidura and cried tears of ecstasy. Cuando Krishna se fue de este mundo, él recordó a Vidura y lloró lágrimas de éxtasis. Now Vidura was not a very illustrious and a very prominent personality in the Mahabharata because he did not really have much status. Sin embargo, Vidura sabemos que no era una personalidad muy prominente dentro del Mahabharata porque no tenía un gran estatus. But if we look at it from a devotional perspective, he was way up there. Pero si lo vemos desde una perspectiva devocional, estaba mucho más allá. And he's none other than Yamaraj. Y no es otro que Yamaraj. So, Premanjana Charita Bhakti Vilochanena Santaksadaiva Hridayeshu Vilokayanti Yam Shyama Sundara Vachitya Gunakswarupam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Que cuando una persona tiene ungido los ojos con amor por Krishna,
puede ver a Shyama Sundar siempre presente en su corazón. So that's the ointment we should try to obtain. We should try to, that's the mascara we should try to procure. Ese es el ungüento del amor y la devoción que debemos procurar poner en nuestros ojos. Ese es el cosmético que tendríamos que poner en los procurar tener. So it's very wonderful to see how this beautiful temple is being manifest. Es muy hermoso ver cómo este hermoso templo se ha manifestado. And this community is growing more and more. Y la comunidad crece más y más. And we are also aware that in this process of creation, a lot of things can go wrong and will go wrong, and we have to just accept it and deal with it. Y claro, sabemos que cuando hay un proceso de creación, muchas cosas van mal y pueden seguir yendo mal, y tenemos que aprender a aceptarlas y tratar con ellas. We have to accept that we need all different types of personalities in order to make this project successful. Tenemos que saber que requerimos de toda clase de personalidades distintas para poder hacer este proyecto exitoso. Like you can see in these 10 sons of Brahma, there's all different types of characters. Como podemos ver en los 10 hijos de Brahma, que hay tantos distintos caracteres. And they have very unique qualifications. Y tenían cualificaciones muy únicas. And they're all required in order to do the task that needs to be done. Y todas estas eran requeridas con el objetivo de poder obtener la tarea que estaba recomendada. Yet ultimately, if Narad, if Bhakti Shakti is not strongly present, then it is just mundane. It's just not really gonna go anywhere. Y en ese modo, si Bhakti Shakti, la energía de la devoción, no está vibrantemente presente, entonces no será exitoso. So we're very happy to see that you have a strong morning program and devotees are interested in hearing and chanting about Krishna. Entonces estamos contentos que haya un programa espiritual fuerte, que los devotos estén interesados en cantar y escuchar sobre Krishna. Because sometimes that gets overlooked. Porque a veces lo pasamos por alto. And we think, let's just make a lot of money and work a lot and build a lot. Porque a veces lo pasamos por alto y decimos, bueno, hagamos mucho dinero, construyamos mucho, crezcamos. And all of a sudden things start going in wrong directions. Pero de pronto todo comienza a ir en direcciones contrarias. So, Krishna Shakti Vinana Hetara Pravartana. It is Krishna's potency that is doing everything. Es la potencia de Krishna quien en realidad hace todo. Either through his internal potency, antaranga shakti, or through his external potency, bahiranga shakti. Sea que Krishna lo haga a través de su antaranga shakti o potencia interna, o mediante su potencia exterior, bahiranga shakti. So, we're happy to see that things are growing. Estamos contentos de ver que las cosas crecen. And the rain has come, so y que la lluvia ha llegado. It will grow even more. Así que crecerá todavía más. You must be very happy that it cooled down a little bit. Creo que estarán muy felices de que bajó la temperatura un poco. And we have rain for the last 2 months. Él en cambio ha tenido lluvia por los últimos 2 meses. All of Central America was washed out. Todo Centroamérica estaba inundado. It was just like car wash, like just. Era como un auto lavado. But that's a whole different story. Pero eso, bueno, es otra historia. So thank you for your dedication, your austerity, and your exemplary devotional service. Así que muchas gracias por su devoción, su austeridad y su servicio devocional ejemplar. And we pray that you will have the patience to have the broad-mindedness to accept all different types of personalities which are required in order to make this project successful. Y rezaremos para que ustedes tengan la capacidad y la apertura mental de poder aceptar a todas las personas diferentes o diversas que se requieren para poder lograr este proyecto. Brahma was capable of executing
capaz de crear este proyecto no porque tuviera cuatro cabezas, but mainly because he had full faith in Krishna's plan. Pero principalmente porque tenía completa fe en el plan de Krishna. And he was happy to play his role. Y él estaba feliz de jugar ese papel. In order to manifest Krishna's plan. Para manifestar el plan de Krishna. And it wasn't easy. Y no fue fácil. He went through quite a bit of struggle. Y pasó por bastantes problemas. Atapite deva pajambujadvaya prasada leshano grihita evahi chanasya tatvam bhagavan mahimno na chanyae kopi chiram vichinva. Brahma, after himself being completely bewildered by Krishna's potency. Después de que Brahma fue completamente confundido por la potencia de Krishna, he said that whatever people may say, él dice que todo lo que la gente pueda decir, but my realization is that without a fraction of mercy of yourself, Krishna, no one can understand you. Pero lo que yo digo es que sin una gota, aunque sea de tu misericordia, Krishna, nadie puede entenderte. Because he had just stole the cowboys and the calves. And then things didn't go the way he planned. Porque él justo acababa de robarse los pastorcillos y las vacas y los terneros y pues las cosas no le habían salido como había planeado. And he realized that Krishna can only be understood by a little bit of mercy. Y entonces él comprendió que Krishna solo puede ser entendido por su propia misericordia, aunque sea en pequeña cantidad. And we can attract that mercy, yasya prasada bhagava prasada yasya prasada nadikitopi, by pleasing guru. Y nosotros podemos atraer esta misericordia por satisfacer al maestro espiritual. So the mission of guru is one. Así que la misión del guru es una, is to reconnect the living entities with Krishna consciousness. Es la de reconectar a las entidades vivientes con Krishna. That's why Srila Prabhupada came and brought us the Bhagavatam and this holy name and the process of Krishna consciousness. Esa es la razón por la que Srila Prabhupada vino y nos trajo el santo nombre y el proceso completo de la conciencia de Krishna. And we're very fortunate we can take part in this movement. Y es muy afortunado poder ser parte de este movimiento. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Om Tat Sat. Hare. Questions, comments, reflections? Yes, Maharaj. Yes. En regard to, ahora hablo en español o en inglés. Como quieras, si yo les quiero le traduzco en español. No, tú puedes, yo le hablo en inglés, tú le puedes traducir. En regard to the passion of Christ, Prabhupada had different opinion from the Christians about it. De acuerdo a, en relación a la pasión de Cristo, el sufrimiento, Prabhupada tiene una opinión distinta a la que tienen los cristianos. Porque Paul, el apóstol, he said that Christ suffered and died so to free everyone from, to deliver everyone on the planet, something like that. Porque, not just his followers, like everyone. Porque Pablo dice, o sea, comenta que Cristo sufrió para liberar a todo el mundo, no solo a los cristianos. O sea, todo. O sea, Cristo agarró los pecados de todo el mundo, eso es lo que dice. But Prabhupada said that actually, they want to give it a meaning, why he had to suffer like that. So they said, but Prabhupada said no, it's because just the demon attacked him, that's all. And he said he could deliver his followers by his teachings. You know? But nowadays, many Christians emphasize the blood of Christ will save them. So that's a made up theory.
¿Puedes traducir esa parte, Maharaj? Que perdí sí. La parte del demonio, que no entendí esa parte. No, que Prabhupada dijo que Jesucristo sufrió simplemente porque los demonios lo quisieron atacar. ¿No? Lo mismo pasó con Haridas Thakur. Prabhupada no dice que estaba sufriendo para agarrar el karma de todo el mundo. ¿No? O sea, ¿me explico? O sea, es una interpretación que hicieron el apóstol Pablo para como explicar que Jesucristo sufrió por ti, entonces tú tienes que rendirte a él, pero no fue así realmente. Prabhupada lo explica de otra manera, que él puede salvar a sus seguidores que siguen sus enseñanzas, pero ellos lo han interpretado de otra manera para hacer proselitismo. Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Thank you. ¿Otros comentarios, preguntas, reflexiones? And also, is the Rudra that is mentioned in the Bhagavatam the same Lord Shiva, the father of Ganesha and Kartikeya? La pregunta de Maharaj es, ¿y este Rudra que se menciona en el Bhagavatam es el mismo que Shiva, el señor de Kartikeya and Ganesh? El padre, dije otra vez. Dice el señor. Ah, ok, el padre. I'm the wrong person to ask this very, very technical question. Dice, soy la persona equivocada para preguntarle esta pregunta tan técnica. Shiva Tattva is a big mystery. Shiva Tattva es un gran misterio. There are many different manifestations of Shiva. There's Sada Shiva, there is Rudra, there's Mahadev, there's this one, that one. So better ask somebody who knows all the exact details. Mejor preguntarle entonces a alguien que conozca todos los detalles precisos. A mi sankirtanero. Other points? Yes, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Parte de lo que mencionaba en relación a los 10 hijos de Brahma y que usted lo estabas aquí trayendo al concepto del templo, es que hay diversidad y tiene que haber unidad en la diversidad, ¿no? Ahora, naturalmente por las condiciones del mundo material, a veces hay en esta diversidad, nuestra conciencia material hace que haya choques entre la diversidad, ¿no? Así como tú eres diferente a como yo espero que seas y tienes que ser como yo quiero que seas, y eso crea problemas. A veces esos problemas pueden escalar y crear también como ruptura de confianza entre los equipos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer cuando la confianza se rompe? ¿Cómo se puede hacer para recuperar la confianza? ¿De dónde viene ese trabajo? ¿Es un trabajo conjunto o ese trabajo se hace desde uno mismo? ¿O cómo funciona eso? Both. It is personal work and it's also collective work. Okay, dice, eso es un trabajo tanto colectivo como personal. We have to do our own sadhana, we have to do our own chanting, our own study. Tenemos que hacer nuestro propio sadhana, nuestro propio canto, nuestro propio estudio. But we also have to do Harinam Sankirtan together. Pero también tenemos que hacer Harinam Sankirtan juntos. So that we realize, hey, these are nice devotees. Y darse cuenta, pero si estos son buenos devotos. And that's important to keep in mind. Y es importante mantener esto en mente. Que sometimes we may forget. Porque a veces podemos olvidarlo. That we live in paradise. Que vivimos en el paraíso. But my neighbor, I don't like him. I don't like that guy. And I love that guy. I don't like pero that no, guy. Vivo en el paraíso, pero no quiero a mi vecino de acá, ni el de allá, ni el de allá, ni el de allá. And we forget that it's still a mature world. Debemos nunca olvidar que seguimos, o sea, que siempre sigue siendo este el mundo material. And that means some things will not go according to our plan. Y muchas cosas no serán de acuerdo a nuestro plan. And we just have to accept that. Y tenemos simplemente que aceptar eso. This world is meant to frustrate us. Este mundo está hecho para frustrarnos. And the world is doing a good job. Y está haciendo un muy buen trabajo. And also
regularly engage in Harinam Sankirtan together, we have to experience this unity. Así que continúan haciendo su sadhana fuertemente y regularmente hay que participar de Harinam Sankirtan juntos para experimentar esta unidad. Because community means what do we have in common? Porque comunidad significa qué es lo que tenemos en común. It's not just that we live in the same zip code, you know, or no significa solo que vivimos en el mismo código postal. There has to be more than that. Tiene que haber más que eso. Otherwise, people may live in the same geographical location, but that doesn't mean that people are actually misma onda, that they're actually on the same frequency. Entonces puede que se viva en la misma en el mismo lugar geográfico, pero eso no significa que se viva en la misma onda. So many people, they live in the same house or the same village because it's convenient. It's the way it is, but it's not really out of love or out of choice. Así que incluso hay gente que vive en el mismo, bajo el mismo techo o en el mismo pueblo, pero lo hace tal vez porque es lo más conveniente o porque pues así le queda bien. So, what's the buy-in? The buy-in. We have to actually want it. Ekaloliam tratramuliam. We have to have intense greed. We have to want it. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener? Hay que tener un intenso deseo, loliam. Like also with our children. También como con nuestros hijos. For them, they're born in Krishna consciousness, but then at some point comes the question, well, if you would have options, which option would you take? Así que ellos pueden haber nacido en la conciencia de Krishna, pero en cierto momento ellos van a tener opciones y preguntarán, bueno, si hay otras opciones, ¿qué opciones? Y hay que preguntar, ¿qué opciones hay? ¿Qué opción quieres? And that's a question nobody can answer for them. They have to answer that themselves. Y esa es una pregunta que no podemos los demás responder por ellos, solo ellos las pueden responder por sí mismos. But when they see by positive example, no, yo quiero, I want this. Pero cuando ellos ven un ejemplo positivo, entonces por ese ejemplo ellos dicen, no, yo quiero esto. Then there is hope. Entonces ahí hay esperanza. But that freedom is there. Krishna gives that freedom. Pero esa libertad está ahí. Krishna da esa libertad. Of course, the devotees who are following in the footsteps of Narada Muni, they're extending themselves even beyond the call of duty, and they may transgress sometimes this freedom of choice and connect people with bhakti. Por supuesto, los devotos que están siguiendo el sendero de Narada Muni, los pasos de Narada Muni, a veces transgreden su propio rango de acción para conectar a las demás entidades con Krishna más allá de su simple querer. Like Srila Prabhupada said, nobody invited me to your country. Como Srila Prabhupada dijo, nadie me invitó a su país. But he knew it has to be done. This is. Él sabía, esto tiene que ser hecho. This is the mission. Esta es la misión. So we should not be naive and be disappointed when not everybody applauds our effort to help people get out of ignorance. Así que no hay que ser ingenuos y pensar que todo el mundo nos va a aplaudir y no molestarnos cuando no todo el mundo nos aplaude nuestro esfuerzo por liberar a las entidades vivientes de la ignorancia. But ultimately people will appreciate. Pero al final algunos apreciarán. At least the virtuous people. Al menos la gente virtuosa. Last point. ¿Algo más? Regarding this, because Brahma went through so much sacrifice, and in the end, he was in the service of Krishna, and he accepted all the sacrifices lovingly, like you're saying, the passion of Christ. So my question is,
we go through so many sacrifices, but we don't accept lovingly. We go through anger, frustration, this, that, here, there. And then we may say, okay, it's Krishna's mercy or something like that. So I want to understand, like, because Srila Prabhupada, all Vaishnavas have accepted sacrifice, but they do it, like you described, like passion of Christ, in this mode of loving passion. So how to accept sacrifices in this mood? Well, it's like being a parent, you know? Should I translate her? Sure. Or like a associate? Okay. Dice, me corriges, me faltó algo. Sí, dice que así como Brahma aceptó muchísimos sacrificios y austeridades en modo amoroso, asimismo también muchos Vaishnavas han hecho eso de aceptar tantas austeridades, sacrificios, pero dificultades también en modo amoroso. En el mismo modo, a veces nosotros también tenemos que pasar por todos estos, a veces inconvenientes y dificultades, pero obviamente nos cuesta trabajo aceptarla en modo amoroso. Por lo tanto, ¿cómo? Nos frustramos, nos amargamos, ¿y cómo podemos superar eso? Ajá, ¿cómo podemos superar eso? Gracias. By accepting this burden of love. Aceptando esta carga de amor. It's like being a parent. Es como ser un padre. Initially, people are super excited about getting married and having kids. Al principio, la gente está super emocionada por casarse y por tener hijos. And then after a while they realize, well, it wasn't exactly what I... Y después de un rato se dan cuenta y dicen, bueno, no era exactamente lo que yo tenía en mente. Same like being a spiritual master. Lo mismo hasta con el maestro espiritual. All of a sudden you have all kinds of kids and they have all kinds of problems. And they don't go away, they don't grow up, they're just always in need. Así que de repente, I didn't get it. Who has all these kids? De pronto tiene todos estos niños espirituales y tiene todas estas situaciones y pues las cosas no van como lo pensaba. But it's a burden of love. Pero es una carga de amor. And that means relationship. That means commitment. That means dedication. Pero esto es compromiso, es dedicación, es esfuerzo. Otherwise it's easy to say, yeah, yeah, we're surrendered, we're dedicated, we're doing this. Pues de manera es fácil decir, estamos rendidos, es posible, lo hacemos. But not quite. Pero no tanto. Not quite. So Srila Prabhupada made a point that, as Maharaj was quoting, like Vasudev Datta, he was willing to suffer for the whole universe in order to liberate, and he liberated the whole universe. Así como Maharaj en algún momento estaba diciendo, Prabhupada dice que Vasudev Datta en algún momento estaba totalmente dispuesto a sufrir por todas las entidades vivientes del universo. Whereas Christ, he was willing to suffer for those who would follow him. So he said, okay, I'll take your suffering. But Vasudev Datta, he was so liberal, he was so kind-hearted that his prayer was to Lord Chaitanya that let everybody go back home, back to Godhead, and let me stay here forever. Entonces, mientras tanto, Jesucristo había estado solo en la capacidad de decir, bueno, a los seguidores míos yo los voy a liberar. En cambio, Vasudeva Datta era tan liberal que rezaba a Chaitanya Mahaprabhu de, por favor, que todo el mundo pueda regresar al mundo espiritual, yo podré sufrir por todos ellos. That's a whole other level. That's a whole other dimension. Esta es otra dimensión, otro nivel. And Lord Chaitanya said, just by your prayer, Krishna is obliged, and he has liberated the whole universe. Entonces dice, solo por tu plegaria, Krishna siente la obligación y ya ha liberado todo el universo. And as far as you suffering in hell, there is no question of that. Y por el hecho de que tú tengas que sufrir en el infierno, eso no será así. But a devotee is not calculative, is not thinking, oh yeah. Y dice, no, eso mejor no, porque a lo mejor tendré que sufrir.
That's why when you're a parent or a guru or a doctor or a teacher, you can't be fully healthy because you always take some, pain of your dependence. Así que sea que seas un padre, un maestro espiritual, un dirigente, nunca podrás ser completamente, tendrás siempre un nivel de dolor porque siempre estás tomando una parte de las reacciones. That just comes with the service. Eso viene con el servicio. It's part of the austerity. Es parte de la austeridad. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krantara Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhaktavrinda ki jai. Nitai Gaur Pramandi. Thank you. Thank you, Maharaj. En inglés y en español, pero no está bien. No, no, una copia, no, estamos hablando de 100, sí. ¿Cuánto cobro? ¿Dónde fue? ¿Dónde va a estar? Aquí. A ver, que no estén usando mis ojos.